La secretaria autonómica de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Arancha Muñoz, ha afirmado que la Generalitat está acelerando los trámites para la aprobación de las actuaciones territoriales estratégicas, con el fin de aumentar las oportunidades de inversión y generación de empleo en el territorio de la Comunidad Valenciana. Arancha Muñoz hizo estas afirmaciones durante la reunión que mantuvo el miércoles con el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Juan Eloy Durá, en la sede de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. La secretaria autonómica recordó que actualmente se encuentra en fase de estudio en la Consellería un total de 15 propuestas de centros comerciales, deportivos, de desarrollo tecnológico industrial o de carácter científico, de los que 7 corresponden a la provincia de Valencia, 5 a la de Alicante y 3 a la de Castellón. La pasada semana, la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, comentó ante los micrófonos de Televisión Canal que Segorbe podría tener posibilidades para este tipo de actuaciones territoriales estratégicas. Segorbe, yo creo que ocupa un lugar estratégico cerca de Sagunto, con una autovía la 23 magnífica, con buenas conexiones, y yo creo que es, de hecho, también el gobierno de la Generalitat ha sacado, aparte de eso, una nueva normativa que he de decir que yo estoy muy ilusionada, porque hay cantidad de empresarios privados, ayuntamientos, incluso los propios bancos, porque tenemos muchas bolsas de suelo, son las actuaciones territoriales estratégicas, que es un procedimiento ad hoc. Somos la primera comunidad autónoma que regula este procedimiento ad hoc, que va a permitir, desde luego, que todo aquel inversor que tenga un proyecto que aporte, que genere empleo y riqueza y aporte un plus de calidad, de innovación, de excelencia en materia turística, deportiva, sanitaria, cultural, idiomática, universitaria, en fin, tecnológica, agroalimentaria, de turismo rural, de turismo de playa, en fin, es muy amplio, pueda inmediatamente, en 8 o 9 meses, un año como máximo, tener el proyecto aprobado e instalarse. Y eso es importante en estos momentos de crisis, donde la administración debe crear las herramientas necesarias para ser rápida y ágil. Y la verdad es que estamos trabajando y hay muchísimas alternativas, y desde luego Segorbe podía ser perfectamente, porque hay terreno y porque, insisto, tiene muy buena conexión, y eso es fundamental para la inversión. El juzgado número 1 de primera instancia, instrucción de Segorbe, ha decidido incoar diligencias previas tras la denuncia que interpuso el grupo ecologista GECEN ante la Fiscalía por posible contaminación de la empresa Aluminio Baus SL, ubicada en la capital del Alto Palancia. Así se ordena que se oficie a la Guardia Civil para que informe sobre el estado de la investigación y que remitan al juzgado el informe interesado por la Fiscalía de Castellón, según ha informado GECEN. Los ecologistas acudieron a la Fiscalía ante las quejas vecinales continuas y la falta de gestiones, actuaciones y respuestas coherentes por parte del Ayuntamiento de Segorbe, y han recordado que el consistorio de dicha localidad adjuntaba los informes elaborados por la propia empresa para contestar a los vecinos. La asociación ha afirmado que la salud pública nunca puede ser sacrificada en aras a un mayor beneficio empresarial y exige conocer la verdad de lo que está ocurriendo. Según ha explicado, la emisión de humos de distintas tonalidades, olores irrespirables de sabor metálico y precipitación de sólidos por la noche alarmó y alarma a los vecinos, y habla por sí solo de que alguna cosa no funciona como debiera, dado que los problemas derivados de un mal funcionamiento, contaminación, puede suponer un problema serio de salud pública. Urge cuanto antes determinar las causas que han provocado los hechos denunciados, exigir responsabilidades e instalar las medidas correctoras que se consideren oportunas, según añadió GECEN. Miembros de la Asociación Cartuja de Valdecristo ha recuperado la antigua senda que comunicaba esta construcción con otra de las cartujas más antiguas de la comunidad, la de Portaceli. Con una distancia de 33 kilómetros, este camino discurre por la parte natural de la Sierra Calderona y toca los términos municipales de Altura y Segorbe en la provincia de Castellón y de las localidades valencianas de Gátova y Serra. Al parecer, los cartujos utilizaban ya esta senda en el siglo XV, aunque el primer testimonio conocido de su existencia aparece en el libro de mediados del XVI del valenciano Juan Villuga, Repertorio de todos los caminos de España, que ha sido la base de la investigación. Según ha explicado uno de los miembros de la asociación, José Ángel Planillo, el camino discurre principalmente por tierras que en su día pertenecieron a ambas cartujas. La investigación realizada para determinar el trazado de la senda ha servido para descubrir caminos secundarios.
Suspendido. Así quedó en la jornada del miércoles el juicio contra un exalguacil de Gaibiel por agredir al alcalde del municipio, Vicente Pelayo. Y es que uno de los testigos de la defensa, el médico forense, que dictaminó que cuando se produjo el suceso, el acusado sufría enajenación mental, no fue citado a declarar, por lo que el juez decidió suspender la vista y aplazarla al próximo día 5 de marzo. Los hechos sucedieron en mayo de 2009, cuando el inculpado, Carlos Esparza, se acercó a una obra que estaba supervisando el primer edil y presuntamente le golpeó en la cabeza, profiriéndole insultos como «cabrón, hijo de puta, te voy a matar». Esparza fue reducido por trabajadores de la obra y, según la acusación, era consciente de lo que estaba haciendo. Fruto de los golpes, Pelayo sufrió un hematoma craneal. Asimismo, el acusado quebrantó la orden de alejamiento que tenía sobre el primer edil, ya que en 2008 le agredió e insultó. Por esta circunstancia, fue condenado a 4 años de cárcel en 2011 y cumple la pena desde el pasado noviembre. La acusación particular pide 6 años de prisión por un delito contra la autoridad, mientras que el Ministerio Fiscal reclama 5 años. También se le acusa de infringir la orden de alejamiento, de un delito de amenazas y 2 faltas por lesiones e injurias. Castelnuovo ha modificado la ordenanza fiscal que regula la tasa por utilización de locales de titularidad municipal. Están exentos de pago, por tanto, las asociaciones locales sin ánimo de lucro legalmente constituidas para el desarrollo de actividades culturales, lúdicas, deportivas, así como la cooperativa de Castelnuovo. La normativa entrará en vigor una vez se apruebe definitivamente. El Ayuntamiento de Matet ya ha aprobado los presupuestos para este año. Suman 6.000 euros y no cuentan con ninguna partida para inversiones. El capítulo de gastos lo ocupa la partida de costes por bienes corrientes y servicios. En cuanto a los ingresos, se contemplan 4.510,80 euros en transferencias corrientes y 1.489,20 en activos financieros. La plantilla incluye un aguacil y 2 funcionarios de carrera.